Hoy les voy a enseñar cómo hacer un pan de maíz, un cake de maíz, como usted le dé la gana de conocerlo. Necesitas harina, harina de maíz, azúcar, baking soda, sal, miel, huevo, leche y mantequilla. El bowl este, el tenedor y el batidor. En este envase vas a coger la mantequilla, vas a tirar ahí, la isla, vas a llevar al microondas hasta que quede así. Vas a coger en un bowl, vas a echar la harina. La harina de maíz, el azúcar, la sal, el baking powder y vas a mezclar esto lo mejor que puedas. Si te cansas, cambia de brazo. Tienes que seguir batiendo, batiendo, batiendo hasta que quede así. Y si no viste, no te preocupes. Mira, así tiene que quedar. Coge ahora la leche, vas a coger los huevos, le vas a meter dos puñaladas. Hello, tuve que cambiar de voz y lo vas a batir como revoltillo. En la leche vas a coger la mezcla de huevos y la vas a agregar en ella. La miel también, coge el tenedor y raspa lo que pueda. La mantequilla no puede estar caliente y vas a mezclarla, 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 mezclar. Y esa mezcla la vas a agregar en la mezcla de harina de esta manera, batiendo, 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 batiendo y batiendo, 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 y batiendo hasta que tú veas que quede con una consistencia así. Vas a coger el spray de aluminio, vas a rociar este molde por ahí para abajo y vas a tirar la mezcla en el molde. No puedes dejar ni una gota dentro de bowl. Raspa lo más que puedas. Hasta que quede, mira, hello, así. Ahora la vamos a llevar al horno, hello. O ignoren mi pelo, pelo de cuarentena. Y vamos a cerrar el horno con un piquete bravo. Diez minutos, así tiene que verse. 20 minutos también, 45 minutos, ay Dios mío, pero mira qué hermosura, miren ese color, miren esa textura, de verdad que está, mira, uy, me tienta, míralo por ahí abajo, puedes agregarle miel si te da la gana, si no, no le eches miel y si no tienes brocha, hello, coge el cuchillo y pegue espatular como si estuviese espatulando una pared, mira, así, ahora vamos a coger un cantito y lo vamos a cortar para ver cómo quedó por dentro, oh, My God. Mira qué blandito. Ay, mira, mira, mira. Mire eso allá atrás, eso parece como una tostadita de sándwich. Mira, lo vamos a cortar ahora. Ave María, Emma, lo voy a aplastar para que ustedes vean esa esponjosidad, esa suavidad. Ahora vamos a coger un vasito de leche. Hello, porque un pan de maíz, sin un vaso de leche, no es pan de maíz. Ahora tengo que mojarlo aquí en la lechecita y tengo que probar. Mmm, Dios mío, pero qué ricura Otro ñaqui, por si acaso. Mmm, delicioso. Miren esa textura. Ave María, pero de verdad que está rico. Riquísima. Dime, dime que no te tienta. mire esa suavidad. Eso no está duro. Eso no te ahoga. Hello. Está bien blandito, bien rico y el sabor ni se diga. En realidad, háganlo, que se van a quedar con unas ganas brutales de seguir haciéndolo siempre. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Tuki Pincho17, Instagram, nacha, TikTok y YouTube.